Edición Miranda, porque voy al Parque Francisco de Miranda, muy conocido como el Parque de la funcionando a continuidad y podemos ver aquí el comercio informal, por así decirlo. Esta es la puerta del Parque del Este, el Parque Francisco Miranda. Podemos ver aquí la gente teniendo sus pelotas para los niños. Y vamos a entrar. Ya estamos a una hora un poco tarde, quizás estamos en la tarde, pero esto siempre está lleno de bastantes personas haciendo ejercicio. Ahí está la concha acústica, que por lo general hacen cosas de bailoterapia, zumba, varias cosas. Pues hay gente y llegan muchas personas mayores o cualquiera, yo me incluyo, solo que no me gusta que me vean mucho. Miren los basureros, tenemos a Sonic, a un Minion, a Mike Wazowski. Son de reciclaje. El Minion es para plástico, Sonic es para papel y Mike Wazowski es para vidrio. Estábamos en el patio de los muros rojos y ya estamos aquí. Miren qué hermoso la cascada. ¿Cuántos años tiene? Eso no se pregunta una mujer. ¿De qué país es? Eso tampoco. ¿Cuál es su color favorito? Lo que se nota. ¡Pink! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Pink! ¡Y la gallinita! ¡Coco! ¡La pollita! ¡Pío, pío! ¿Cuál es tu comida favorita? ¡El sushi! ¡El sushi! Pero caminando. Señorita, una pregunta. ¿Cuál es su nombre? La turquita linda pan. ¿Cuál es su color favorito? ¡Ping! ¿Cuál es su comida favorita? ¡Sushi! ¡Oh! ¿De qué país es? No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Veo todo el mundo aquí feliz, armando los planes vacacionales, pero yo los veo ya muy grandes para alegrarse por las vacaciones. Yo me estreso. ¿Y cuándo se van a acabar para poder terminar rápido? ¡Qué desgracia! Amigos, este es el planetario Gumball. Tiene un telescopio, obviamente. Y ahora vamos a averiguar solo las entradas y los costos.
tanto que pasé mucho estrés. Mi banco no quería hacer pago móvil y ya me estaba volviendo loca. Ah, cosas de la vida adulta, cuando no te entra el banco. Ah, pero aquí tengo mis entradas y voy a poder ver el planetario. Mírenos, mírenos. Bueno, amigos, aquí estoy dentro del planetario. ¿Me siento aquí o acá? Bueno, amigos, estamos esperando que comience la función. Está entrando las personas. Hay música de fondo. Hay luces. Porque están como caros, ¿no? $2 cada una. Amigos, parece que ya va a comenzar. Hasta hay música dramática, ¿no? 2000 años más tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Salimos del planetario y me disculpo que no les pude grabar pues el espectáculo de las estrellas y eso, pero es que no se podía pues por la misma contaminación lumínica, no podemos ver las estrellas como se vienen en el planetario, y eso mismo sucede dentro del planetario. Pero mashallah, fue mi primera vez en el planetario y fue hermosa. Casi lloro. Yo también casi lloro. Casi lloro porque me recordé mi infancia. Sí. Mashallah. Sí, y de verdad es una experiencia muy hermoso, se las recomiendo. Ya saben, el Parque El Este, el Planetario Humboldt, en $2 la entrada. Y bueno, amigos, si quieren recordar pues lo inmenso y lo bello que es el cielo, pues también está el cielo sobre nosotros, pero pueden venir al planetario. Y ahora me voy a dirigir a... Ahora nos vamos a dirigir al Parque Simón Bolívar. Y bueno, hay muchos cumpleaños en los kioscos. Déjenme ver si lo tomo. Aquí hay cumpleaños. Cuando entré vi otro cumpleaños. Toda la vida le han hecho los cumpleaños aquí a los niños. Muy divertido. Termina lleno de grama o algo. Y todo el mundo está saliendo pues porque llovió aparentemente. Mientras estábamos en el planetario, parece que llovió bastante. Está todo mojado. Mire, esa cancha que siempre está llena, la lluvia ahuyentó a todo el mundo. Y ahí vemos un zamuro. Ah, no es mi mamá. Esto se va a poner feo. No, mentira. Era un zamuro de verdad. Era un zamuro de verdad. Era una foca. Y yo soy un pato. Miren, amigos, próximamente vamos a ver si podemos chismosear hacia adentro. Y corro. ¡Ay!
un carrito antiguo en donde vendían cocada y papelón con limón. Por si quieren vivir la fantasía de vender papelón con limón. O cocada. ¿Cómo? 100% natural. ¿Qué quieres comer entonces? Es el salchipapa, amigo, pero es cazón. Rompiendo la ley. Amigos, están restaurando el barco de Francisco de Miranda. Y mira, aquí están los botes de basura que les mostré. Y huele bastante a madera, les cuento. A madera mojada. Madera, ¿verdad? Sí. Huele muy bien. Wow, qué bonito. Buque Leander. Cerrado los barquitos con la lluvia. No haya ser que uno se caiga y se caiga ahí. Y uno mute o algo. O muera. ¿No te parece eso curioso? Mírenla, mírenla, que agotada está. Miren este camino, qué difícil está. Voy a hablar así como Chicomi. ¿Cómo así? ¡Qué difícil! Hemos caminado todo esto para llegar a Disneyland. ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena? No, no, por ver a Mickey. No ha valido la pena para ver a Mickey bailando tusa. Hoy salió con su amiga, dice, va a matar la tusa. Oh no, amigos, vamos a tener que pasar el río del Dariel, vamos a tener que hundirnos y... Ah, no, mi mamá ya consiguió una forma más fácil. Ah, bueno. ¡Uy! Amigos, creo que todavía venden ahí paletas, pero no sé si... Si solo sea para la fotografía o qué. Yo una vez me comí una de nuez y estaba muy buena. ¿Diarrea? No. Yo vomito. Es que te dio diarrea, ¿verdad? Amigos, soy catadora de paletas, lo siento. Catadora de paletas. Lo siento. Hoy en la travesía de Rosami buscando paletas, vamos a ver si todavía venden paletas ahí. Y ojalá tengan punto, porque aquí parece que no tiene punto, que parece que es un pueblo. Oh, cierto. Quisimos comprar un frappé. No, bueno, raspado. Ya no existe los frappés, es un raspado. Y no servía, no tenían punto. Buenas. Hola, bienvenida. ¿De qué hay las paletas? De las frutales tengo fresa parchita, mora, mango y fresa parchita. Linda con chocolate. Sí, de las cremosas. Tengo brownie, que es chocolate oscuro con torta brownie. Tengo happy, que es mantecado con galleta de chocolate. Y mantecado con marmolada de chocolate. Ya me compré mi paleta, miren qué bonita. Tiene cara. Me acordé que la que me comí hace tiempo tenía cara de vaca. ¿Sí? Uh-huh. Me la puedes agarrar para comerla con la derecha. Siempre con la derecha. Ay, es lindo. Y bueno, amigos, les cuento que esto está solo porque la gente viene en la mañana, son ya casi las 5. Llegamos súper tarde, estuvimos en el planetario y se hizo más tarde aún. Y la lluvia también espantó a la gente. Pero esto siempre está bastante lleno. Mañana estuvo la Feria de los Derechos de los Niños. No las perdimos, pero bueno, la próxima. Toco. La tarima, las toldas. Ahí está la tarima, hay varios toldos, varios globos. Los peces deben estar felices porque llovió, me imagino. Bueno,
si llegaron hasta acá, los quiero mucho. Y bueno, ya está finalizando el día. Ya pronto va a caer el sol y va a ser de noche. Y bueno, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi TikTok. Y sobre todo que le den a suscribirse a mi canal para que tengan al tanto de todos mis videos. Que dejen su valioso comentario. Y si tienen alguna idea para el canal, la dejen en los comentarios. Dejen su like, que no cuesta nada, si les gustó el video. Y si no les gustó, simplemente no hagan nada. Salam aleikum, se despide Rosami, la turquita harina pan.